Buenas tardes, bienvenidos. ¿Saben? Cuando pensé en un nombre de un programa como este, un programa dedicado a la tecnología y el mundo de la informática, pues como siempre empieza uno a darle vueltas, ¿no? Si le llamo PC no sé qué, si le llamo Mega no sé cuánto. Y hace ya, pues unos 7, casi 8 años, me ocurrió el nombre de Mundo Digital. Cosa que me alegro porque fíjense en el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de cosas relacionadas con la informática y relacionadas con el mundo audiovisual. Resultado, todo es digital. Porque vamos a ver varias cámaras digitales, de fotografía. Vamos a ver vídeo digital con grabadoras de DVD, incluso de sobremesa, digitales y unos precios bastante buenos. Vamos a ver, en fin, redes inalámbricas, que es información digital. O sea, todo digital. ¿Verdad, Eva? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, buenas digitales tardes. Sí. Como decía, bueno, pues el tiempo nos ha dado la razón y la verdad que nos vemos rodeados de cantidad de artefactos denominados digitales. Porque ¿cuántos puedes tener tú en tu casa, hija mía? Ya hoy día, mucho. Hoy día todo relacionado con la informática, todo ya se orienta para el ordenador, todo. Todo. Hoy día, todo. Vamos, porque incluso, poco ya se sabe. Sí, incluso, y las casas, hoy día las casas domóticas se están poniendo ya, de moda. Ya están a la orden del día, ya hay muchas empresas que dedican a eso. Empezó poquito a poco, pero ya hay bastante. Y aquí en Andalucía hay buenas empresas. Efectivamente, además es un mercado que curiosamente parece caro. Uno habla de una casa domótica y dice, madre mía, qué caro tiene que ser. Y no es tan caro. No, tan caro no es. Y además los precios siempre... Incluso tú sabes lo que corta mucho la gente, el tema de la instalación, ¿no? Es decir, el hecho de que vaya una serie de cables, pero una red de datos, digamos, o de casa domótica va por dos hilos nada más. Sí, no es tanto el cableado que es para las prestaciones. Ocupa menos con alrededor de ordenadores porque son solamente dos hilos en los que se colocan conmutadores y activadores. Se acabó. Y sensores. Más. Unos aparatos que sirven para conmutar, es decir, abrir persiana, bajar persiana. Esos son los activadores. Los conmutadores lo que hacen es decirle que lo haga o no lo haga. Los sensores son los que detectan o no detectan, pues que haya luz, que no haya luz. Y para de contar. Sí, que no es nada complicado. No, la verdad es que no. Y hablando de casas, pues como decía antes, en el mundo digital, en el mundo del hogar, ya está metido el mundo digital hasta las orejas. El otro día se oía en noticias con respecto a la penetración del mercado informático en las casas de los españoles y ha aumentado muchísimo. Pues hablamos ya de un 40%. Claro, hoy día, ¿quién no tiene un ordenador en su casa ya? Efectivamente, pero ¿quién no tiene un DVD? ¿Quién no tiene un equipo de 5.1? Sí. Y quien no lo tenga, lo que tiene que hacer es ver esta sección que comenzamos ahora. Porque estamos en la sección patrocinada por establecimientos Juan Lucas, que como saben, pues es en la que nuestra compañera Cristina se da unos pasaditos muy apañados, busca lo que le gustaría ya tener y acierta. Y esta semana vamos a hablar de un producto que trajo ella, que nos gustó tanto, que no nos hemos quedado. Ya ven, porque siempre traigo cosas bastante... Efectivamente, porque hablamos de una cámara fotográfica digital, pequeñita, bonita, de una marca conocida como Sanyo. Una marca que ya da garantías de por sí, que no es... Exacto. Que bueno, aunque les pueda parecer, bueno, sí, una cámara de foto digital. La verdad es que en esta sección no se la pierdan porque al final lo vamos a dejar con una serie de imágenes tomadas con la cámara. Claro. Para que, bueno, no sea solamente que la vean por fuera. Sí, que hoy siempre digo, esto es muy bien, esto es muy peor, hoy vamos a probarlo. ¿Qué te parece si hablamos de las características? Sí. Es una cámara digital de 3,2 megapíxeles, ¿verdad? Sí, pero, hombre, es de 3,2 megapíxeles que... voy a decir las resoluciones que tiene, pues 2048x1536. Eso es 3 megapíxeles. Real, vamos, son 3,2 reales. 3,2 reales 3. También la 2880x2160. Que son 6 megapíxeles y son interpolados. Es decir, la cámara cuando hace la foto, inmediatamente después hace un proceso, con lo cual aumenta la resolución. Evidentemente la calidad no es la misma que a 2048. Es un poquito... Sí, menos definida, pero es que es mucho más grande. También a 2 megapíxeles, que son 1600x1200, y a 640x480, o propio para las web. Efectivamente, muchas veces queremos hacer un catálogo en web, y evidentemente, si colocamos una foto grande, ocupa mucho. Es una locura, ¿no? Bien, ¿dónde almacena esta...? Aunque yo me lo sé, pero es que quiero ver si tiene... esta cámara, esta de aquí, pues tiene una memoria.
Sí. Tenéis memoria, la SD y la MVC, la Memory Card. Sí. Y bueno, pues también tiene para decir que no va, va con pila recargable, alcalina. ¿Pila alcalina o pila recargable? Sí. Con lo cual, si una de dos, o recargamos las pilas que trae, o en un momento determinado podemos encontrar. O podemos comprarla, pero lo que más me gusta de esta cámara, que es destacar, es que tiene un zoom óptico de 3X. Sí. Que es bastante. Porque el zoom óptico siempre da mucha calidad para hacer las fotos. Efectivamente. Lo que es, además, eso se nota en las cámaras, precisamente en esto. Las cámaras que tienen zoom óptico, normalmente se sale el objetivo. Una especie de morrito, ¿no? Que es con el que hace el zoom. Cuando se toca el zoom, pues, se mueve incluso este objetivo, ¿lo ven? Sale así de lado, se ve mejor. A partir de un punto, ya no se mueve porque lo que hace es entrar en digital. Claro, porque también tiene digital de 4X esta cámara. Que bueno, hablaba muchas veces que el digital no es recomendable. Porque pisea las fotos, pero. Exacto, se puede hacer siempre la foto con el zoom óptico y luego con cualquier programa cortar el trozo. Y ya saca una calidad estupenda. Sí. Luego tiene cosas muy curiosas, como por ejemplo la fotografía nocturna. O sea, es una cámara que permite poder trabajar con la luz de las estrellas, por ejemplo. De hecho, si uno mira al cielo, ve una serie de estrellas, ¿no? Siempre ve la más luminosa. En cambio, si apunta la cámara hacia arriba y la dispara, le puede poner. Tiene que poner en un sitio estable porque, claro. Si no se mueve. Tiene un disparador, un autodisparador, se le puede poner 2 segundos o 5, le da uno, no la toca, hace la foto y cuando se da una cuenta aparecen estrellas que a simple vista no se ven. Pero sacaría lo del auto, sacaría ella la autoiluminación sola. Sí. No se vería un oscuro. No, se ve el cielo negro, incluso en estrellas que pero de forma no estrella que mira, de la vista. Vamos a ir viendo unas imágenes porque se nos acaba la sección y recordar que bueno, que pueden ir a establecimientos Juan Lucas cuando quieran para adquirir esta cámara, 295 euros, es lo que nos han cobrado a nosotros. Y es lo que tiene en precio de oferta. Y esta cámara, mira, eso es de noche total. Es decir, la luz es que hay abajo naranjilla de la farola, pero el cielo estaba prácticamente era ya de noche. Sí, que se puede ver la calidad, se puede apreciar la calidad de la foto. Esas son fotografías macro. Sí, sí. Tampoco es un macro muy exagerado en el sentido de que la flor no es demasiado pequeña, es una bugambilia. Sí, sí. Es un detalle, un poquito para que se vea. Se ve muy bien los detalles, eso con el zoom acercado. Bueno, ahora verás al final un ejemplo, que es una abeja en una flor, y verás tú el zoom. Sí, sí. Eso es una palmera, y la palmera está ahí porque la que viene a continuación es un macro de la corteza de la palmera. Esos pelillos, los pelillos que tiene la corteza. Vamos, que se pueden apreciar perfectamente. Bueno, esto es una flor del Pacífico. No conozco yo esta flor. No, la he visto, pero no conozco el nombre. ¿Ah, no? No. Muy bonita. Ya la conozco, cada vez aprendo algo nuevo. Eso es una flor amarilla que tiene una abeja. ¿Te das cuenta de la abeja? Sí, sí. Bueno, pues espérate que se le haga un zoom. Se va a hacer un zoom sobre la misma imagen. Tú ves una abeja, ¿verdad? Pues mira que en el borde hay una mosca. Sí. Enana, mirando la abeja. En el borde superior. Ya ves. Y ahora mira un detalle, es la misma foto simplemente empleándola por cuestiones, para que veas más o menos como la resolución por la que anda. Fíjate que la abeja se ven hasta las patitas, como las enganchan. Y por último, creo que vamos a ver una foto hecha totalmente de noche con la alcazaba de fondo. Este es un cielo cualquiera, se puede ajustar el nivel de exposición, con lo cual puedes hacer que el cielo te salga más claro, más oscuro, menos contrastado. Y por último esta. ¡Oh, qué bonita! Con la que acabamos, que es la alcazaba, lo que está iluminado, fíjate, de noche, con la luz de una farola. Sí. Y evidentemente, en Mundo Digital siempre hablamos de informática, como bien dice Javier, y esta vez estamos en la sección de Abaco Servicios Informáticos. Y cómo no, Gustavo Salcedo, pues nos acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes. La semana pasada te tenía abandonada un poco. Sí, ya te vi que trajiste a algunos compañeros, algunos representantes de otras empresas, y estuvisteis hablando, bueno, de algunos temas. Sí, que nos quedamos un poquito corto de tiempo. Decir que ha sido un gran éxito lo que es los accesorios que trajimos, sobre todo el que tenía el SAI dentro de lo que es la propia CPU. Sí. Y luego estuvimos también hablando, recordando un poquito lo que eran las regletas que venían con Maestro Esclavo, que eso se nos quedó un poquito
en blanco, ¿no?, al hablarlo por aquí. Entonces era para recordar que era exactamente una regleta donde tenemos varios dispositivos, incluso la entrada de satélite para cortar. Entonces cuando le enganchamos el ordenador al maestro y los distintos dispositivos en las otras que quedan vacías, ¿no? Entonces cuando apagamos el ordenador, lo que nos hace, detecta la regleta que hay una diferencia de tensión y automáticamente apaga todo lo que son los distintos accesorios. Es decir, nos ahorramos, le ponemos por ejemplo cualquier programa para que grabe un DVD y no tenemos que tener la preocupación de cuando se acabe de apagar los altavoces, la impresora, todo, ¿no? Sí, claro, automáticamente, está pendiente de ello. Claro, automáticamente nos coge, sobre todo para uno, por ejemplo, en una empresa, dejamos que a cierta hora apague el equipo, por ejemplo, por motivo de seguridad, que lleve un control de una cámara, ¿no? Entonces automáticamente apaga todos los periféricos, puede ser la impresora, puede ser el FAS, todo. Incluso si tenemos televisión por satélite, nos corta la señal de antena y nos corta también lo que es el modem. Sí, que lo hace todo a la vez, ya que está pendiente de cada uno de los elementos. Y además sin, digamos, un precio bastante, bastante económico. Así que el precio no lo vamos a decir. El precio muy bien, lo pueden ver en la página, en nuestra página web. Podemos decir también que esta semana, no sabemos si ha sido por ese producto o por otros que hemos puesto, hemos batido el récord en visitas dentro de, digamos, nuestra modestia de página y de, digamos, nuestro... Sí, por lo que se ve, local. Pues han ido interesando mucho por los productos que tenemos, que presentaste. Hemos llegado a tener 400 visitas diarias. Hubo un día, no sé si fue el miércoles, que hemos llegado casi a las 500, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, eso yo creo que es por los productos que nos estamos poniendo y nuestro foro, que hemos puesto un foro y va funcionando muy bien. Para cualquier duda que presentemos, tanto de estos productos o cualquier duda de informática que tenga el público, ¿no? Sí, porque ese foro es, bueno, pues, pregunta y respuesta, ¿no? Sí, además que no solo, por ejemplo, hay cosas curiosas. Por ejemplo, ¿qué grabadora? Me quiero comprar una grabadora. Entonces no contesto yo, contesta además sin censuras, ¿no? Pues me quiero comprar, yo te aconsejo que te compres una Litheon, yo te aconsejo que te compres una Pioneer, y los propios, digamos, clientes o visitantes se van comentando e incluso, pues, pequeños trucos. Pues esta grabadora se puede actualizar el firmware y sirve para poder grabar en doble capa. Entonces va bastante, bastante simpático el foro. A ver si la semana que viene lo que podemos traer es unas imágenes para ver las distintas preguntas que hay. E incluso animamos a lo que es al público, si quiere alguna pregunta en concreto, luego se la intentamos solucionar aquí. De acuerdo, pues eso es lo que haremos la próxima semana. Intentaremos ver un poco ese foro, uh-huh, a ver cómo está respondiendo, bueno, los clientes que se conectan, pues, al foro. Uh-huh. Bueno, ¿a qué tenemos? Tenemos, bueno, una grabadora DVD. Un DVD de sobremesa, digamos que no tiene que ver con el ordenador, pero que podemos utilizarlo también para sustituir algunas piezas del ordenador. Bueno, esto lo que hace es sustituir sobre todo al vídeo que conocemos, ¿no? Que conocíamos. Primero vamos a decir, antes de que se nos olvide, ese es el precio. El precio es 300 euros masiva, un precio muy, muy asequible. Graba tanto DVDs más R como más RW. Uh-huh. ¿Qué nos sirve? Pues podemos enganchar tanto nuestra cámara DV como nuestra cámara doméstica, como cualquier dispositivo que tengamos, un vídeo, cualquier cosa. Entonces nos graba en el propio DVD. Es decir, no tenemos que estar enganchándolo al ordenador ni nada. Es decir, directamente ya lo grabamos aquí. Esto, por ejemplo, hay muchas empresas que se están dedicando ahora a recuperar lo que es una cinta de vídeo, la boda, las comuniones, incluso pasándola a DVD. Entonces, pues si tenemos bastantes, la verdad, los precios suelen ser bastante caros. Digamos, en un sitio profesional te puede cobrar desde 30 o 60 euros cada cinta, ¿no? Entonces, echando cuentas, por 300 euros masiva le sale mucho más barato hacerlo en casa. Tenemos luego otra ventaja, pues que también podemos utilizarlo como lleva sintonizador de televisión. Podemos grabar, tiene una entrada aquí atrás. Vamos a volverlo a darle la vuelta. Vamos a ver. Tiene una entrada de antena y salida, es decir, que nos va a sustituir a lo que es el vídeo doméstico a un precio muy, muy razonable. 300 euros masiva, yo creo que ya no son los precios astronómicos que había de 500 euros o 400... Sí, porque hay quien puede pensar que, bueno, que en principio 300 euros, bueno, una cantidad... No, pues estamos hablando de muy no poco. No, claro, pero de todas formas es sobre todo el ahorro, ¿no? Que el ahorro ya podemos utilizar los DVDs más R, que nosotros en nuestro establecimiento tenemos, y no hay ningún problema, y lo más RW, es decir, que va a sustituir lo que es el DVD de sobremesa, el vídeo de sobremesa. Sí. Y luego, como tenemos la opción de enganchar nuestra cámara nueva digital, no nos hace falta tener engancharlo al ordenador y vamos a poder grabar
en lo que queramos, en lo que es el vídeo. Luego pues tiene como si fuera un vídeo normal, sus características de programación, de... Sí, después puedes verlo. Claro, podemos utilizarlo para que nos dure un tiempo, el DVD para que nos dure más, según la calidad, claro. Pero va muy... el invento está muy bien y a un precio, eso, muy, muy bueno. Muy asequible, sí. Y luego la marca, pues bueno, es una marca conocida, que no es... que está, es fabricante de otros... ella misma fabrica otros... Pero tú sabes lo que yo pienso, Gustavo, que la próxima semana ya no te va a quedar ninguno. Pues esto lo que sí hay es, y no es que es cierto, hay esto, aparte te podemos decir que tiene 2 años de garantía de uso normal, sí. Es decir, no sé, estamos contando uso normal, no uso industrial, ¿no? Y hay lo que son, hay cantidades justas, ¿no? Es decir, no podemos, creo que nos van a enviar unos 200 DVDs tenemos. Sí, listo. Que después ya no habrá más, después de esa cantidad. Ahora mismo no creo, esto es un lote que ha venido, nos han llamado a través de otra empresa, sí. Que está, somos dos en España, los que nos han dejado este precio. Bueno, entonces ya sabemos dónde tenemos que ir a encontrarlo. Decimos rápidamente la dirección, que imagino que ya la sabrán, pero por si acaso. Pues pueden visitarnos en nuestra página web, abacos.es, sí. O pueden visitar nuestra página en la tienda, en la calle Chopin, número 11 y 12, de acuerdo. La Red de la Paz. Bueno, estamos en otra sección, en la de Chipsur, con la compañía de Vanessa. Buenas tardes, Vanessa. Hola, Javier. Hoy llevamos el día de cámaras digitales, ¿no? Sí, hoy llevamos el día... bueno, en principio he traído cámaras digitales, pero solamente para decir que vamos a hacer un nuevo punto de venta de Sony. Entre nuestros productos, pues entre tantos como monitores TFT, como grabadoras, como reproductores de MP3... Sí. He traído las cámaras. Le voy a pedir a mis compañeros que, por favor, den un plano de esto. Esto es uno de los catálogos de Sony. No hace falta que sea muy de detalle, simplemente lo que quiero es que vean la cantidad de productos. De productos que vais a tener tanto cámaras de vídeo digitales como cámaras de fotografía digital. Grabadoras. Efectivamente, proyectores, grabadoras. Es que ni lo veo yo. ¿Los portátiles los veo yo también? Vamos a traer todo lo que nos pide los clientes. Aparte de que siempre Chipsur trae lo que cualquier producto que el cliente pida, ya directamente de Sony podemos traer. Tarjetas de red inalámbrica, Bluetooth, bolsas, Disman, madre mía, toda una cantidad de productos importantes, ¿eh? Y además, bueno, siempre con la marca de Sony, ¿no? Sí, que Sony siempre da una buena bien, garantía. Tú has traído como ejemplo, por hablar de alguno de los productos del catálogo que ya disponéis, las cámaras de foto digital. Sí. ¿Me cuentas algo? Pues, ¿qué contar? Pues has traído tres. He traído tres. Bueno, son los modelos que ahora hay más en el mercado y más asequibles de precio. Sí. Disponemos desde la P32, que es la más chiquitita. Las tres disponen de 3,2 megapíxeles. Cualquiera de ellas. Cualquiera de las tres. Sí. Sí, aunque sí, son en cámaras en el catálogo hasta de 7, ¿no? Sí, creo, ¿no? Sí, las trae de 7, de 4, hay hasta de 8 también las he visto. Pero estos son los modelos que ahora indistintamente estamos poniendo de que son las tres de 3,2 megapíxeles, pero cada una se va diferenciando por el zoom. Vale, cojo la primera. ¿Vale? Bien, a ver si nuestros compañeros dan una imagen, yo intento explicar. 3,2 megapíxeles. Zoom. Zoom, esa es la P72. Efectivamente. Esa trae un zoom óptico de 3. Sí. Y digital de 3. Ajá. Tiene baterías y cargador incluido. Exacto. Sony trabajas con las ampliaciones de memoria, las memory stick, ¿verdad? Palito divertido. Sí. No, memoria divertida, lo que es un palito divertido es un joystick. Sí, que bueno, las traducciones tú sabes lo que pasa, ¿no? Tiene todas sus conexiones aquí detrás, entre las que tenemos la toma de alimentación y de cargar la batería, ¿no? Que supongo que sí, se puede por ahí. Sí. Y su cable que va al USB, con lo cual podemos transferir las imágenes desde la cámara al ordenador, con su pantalla y todo su función. Graba vídeo, por cierto, ¿verdad? Sí, también. Lo veo aquí detrás. Bueno, este es el modelo, hemos dicho, el... P72. Bien, ¿hablamos de precio? El P72 pues puede rondar pues unas 255 euros. Ah, está muy bien. Con IVA incluido, además. La cámara muy asequible. La P32 pues está a unos 120 euros, que lleva solamente el zoom digital. ¿Esta? Sí, es la más chiquitita. ¿Cuánto has dicho? 220 euros. Como la corriente. 220 euros, solamente zoom digital. Zoom digital nada más. Para aquellos que empiezan con la fotografía digital, un poco de vídeo y quieren una cámara que tenga una buena garantía.
mismas características en el sentido de que utiliza memoria stick. Memoria stick, 16 megas, batería recargable. Ajá, perfecto. Ah, bueno, todas tienen el cable de salida a televisión, ¿no? Es decir, sí. Tú las fotografías que haces, si por ejemplo estás en casa de un amigo o algo, las puedes ver directamente al televisor. Vamos a verlas un momentillo. Bueno, depende de la foto que hagan, ¿no? Porque desde que existen las cámaras digitales, la gente está fotografiando cosas que antes no se atrevía con eso de que había que ir. Además, de verdad. Se un despiste y puede montar el pollo, imagínate, en casa de la suegra. Mira, te vamos a enseñar la foto que hicimos el otro día. Hay que acordarse siempre de descargar la memoria. Sí, para que luego no, no te vaya a pasar la memoria. Suele pasar. Bueno. Y luego está pues la más grande, la te lo digo yo, P-52. P-52. ¿Eso no era un bombardero? No sé. Yo que de historia. Bueno, claramente es una cámara con zoom óptico. Se nota sobre todo en el objetivo. Y hay una característica de resaltar a las cámaras de Sony. Si nos damos cuenta, es el diámetro de la óptica, cosa que hace pues que las imágenes tengan, al margen de la calidad de megapíxel, a mayor calidad de óptica, mayor diámetro, pues mayor diámetro son más luminosas, menos aberraciones y mejor calidad en definitiva en la foto. Hablamos de la MPEG Movie. Bueno, todas tienen MPEG Movie, desde que graban MPEG. Ah, estupendo, directamente al ordenador. Características de esta. Esta sí que tiene botones, ¿eh? Sí, es un poquillo complicada. No, mejor. Sí, claro, para tener más funciones, claro, eso está claro. Tiene zoom digital 2X, zoom digital 2X, óptico 2X, digital 3X, 16 megas de memoria, la memory stick y la batería recargable. Aparte, como hemos dicho, que todas prácticamente tienen las mismas características, se van diferenciando del zoom óptico y un poco más de función. ¿Precio? Esa está por 303 euros. Ya, mira, vamos a ver, esta tiene zoom óptico también, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué es más cara esta que tiene por 2X que esta que tiene por 3? Muy fácil, lo vamos a ver así. Fíjate la diferencia de la óptica, mírala de frente. El diámetro de la lente, esta lente, es superior a esta. Porque lo que hablábamos al principio, no solo las cámaras va a la resolución, va también la lente. Hay muchas cámaras muy económicas que tienen una lentecilla y de nada, que claro, cuando haces la foto pues será muy buena en cuanto a resolución, pero pierde muchísimo en cuanto a colores. En algo se tiene que diferenciar Sony, creo yo también. Efectivamente. Bueno, más cámaras, ¿ya no hay más? Pues no, ya está. No has traído más. No he traído más. ¿No? Pero bueno, que disponemos pues de, aparte de Sony, aparte de esos tres modelos, podemos traer pues muchísimas más cámaras. Que no solamente estas, he traído para que vean un poco cómo es, cómo van y cuál es la memoria que utilizan y demás, para que sepan las características principales. Efectivamente, con lo cual creo que con esto queda bastante claro que hay una variedad terrible en el mercado, que hay para todos los gustos, y tener un producto de una marca como es Sony, algunas veces no es tan caro, ¿verdad? Uno piensa siempre que las marcas buenas son caras, y no necesariamente, ¿verdad? No. Muchísimas veces compramos productos muchísimo más baratos de marcas, vamos a llamar, desconocidas, y al final pues nos damos cuenta que nos equivocamos. Y con el tiempo, en este mercado sobre todo, se da uno cuenta de que tiene que invertir un poquito. Es decir, no se trata de comprar lo más caro y lo más barato, se trata de acceder a productos con una garantía detrás, como es este caso, aunque te cueste un poquito más caro. Pero luego a la larga es más barato. Y a la larga, directamente. Es decir, no es lo mismo hacer una fotografía con una cámara de fotos de estas que te venden por 100 euros, con teóricamente las mismas prestaciones, que hacerla con una marca, pues como pueda ser Sony, pueda ser Pioneer, puede ser Sanyo, puede ser Kodak, hay una diferencia. Y nuestra recomendación desde aquí, de luego, es esa. De hecho, ellos lo aplican, si no, aquí está la prueba con el catálogo de productos. ¿Me va a traer más cositas de Sony? Sí, cuando tú quieras yo te traigo Sony. Cuando tú quieras también, porque a mí me encantan los productos. Te dejo un cataloguito y le echas un vistazo. Sí, vale. Vanessa, muchísimas gracias por tu compañía. Y nosotros continuamos con el programa. Llega el momento de hablar pues de telecomunicaciones, cosa que sin duda es importante para todos, porque a ver si no, ¿cómo vamos a comunicarnos? Y efectivamente vamos a hablar de telecomunicaciones, pero será detrás de la publicidad. Thank you.
Y ya hemos vuelto, y llega el momento de hablar de telecomunicaciones. Por supuesto, voy a contar con la compañía de Cristina. Hola, Javier. Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Nos vemos de nuevo. Sí, sí, la ya era hora, ¿no? ¿Cómo que ya era hora? Hombre, que lleva toda la sección con las demás y yo no, aquí. Pero no, con las demás solamente he hecho una y contigo dos. Es verdad. Encima te va a quejar. Estas mujeres. Que bueno, se me olvida a mí todo ya. Sí, en fin, yo sé que te gusta hacer la sección conmigo, Cristina, pero. A lo que vamos. Se enteran los telespectadores. Vamos a hablar de telecomunicaciones. Abajito. Para gente como tú. ¿Ah, sí? Habla mucho por teléfono. Yo no hablo tanto por teléfono. Si hablas, lo que pasa es que pagas poco. Eso sí. Paga poco porque, entre otras cosas, también tienen los contratos de Amena. Porque, Cristina, de modo recordatorio, luego daremos alguna noticia del sector, pero de modo recordatorio, ¿por qué no nos cuentas algo de las promociones de Amena? Bueno, pues ya sabemos que estamos en la sección patrocinada por Divulgación Tecnológica 2000. ¿Qué te de qué decir? Que son distribuidores de Auna, con lo cual tienen Amena, telefonía fija, móvil, bueno, absolutamente todo, televisión digital. Bueno, yo lo que voy a recordar sobre todo la promoción que hay para empresas. Venga. ¿Vale? Que sale muy barata para cualquier empresa, porque siempre se sabe que se hace muchas llamadas. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Entonces tiene una tarifa plana local y una tarifa plana total. ¿Y tú recuerdas? Sí, porque me quedé así como diciendo, jo. Porque a ti te gustó especialmente. Sí, hombre, sí, sobre todo porque si ya sabemos que las empresas, el consumo telefónico puede ser muy grande. Y si no es muy grande, debido a que en general es costoso, se, digamos, reprime mucho. Eso también a la vez es malo para las empresas, el no hacer un marketing telefónico, el no hacer distintas actividades que sirven para captar o atender clientes a través de la telefonía. Claro, dice uno, bueno, ¿qué hago? O hago marketing telefónico y atiendo a mis clientes también, o para no gastar no llamo. Entonces, eso ya no es problema. La ¿no? forma es hacer muchas llamadas al menor coste posible. Eso, que es lo que pasa con estas promociones. Por ejemplo, la tarifa plana local, pues serían 12 euros al mes. Llamadas locales. Quiere decir que cualquier empresa que contrate ese servicio, siempre teniendo en cuenta que hay que hacerlo, se pueden hacer de modo directo o indirecto. Es decir, pueden utilizar el servicio telefónico, el operador, en definitiva, el que pone el cable, ya sea a una, o incluso indirectamente, aunque se trabaje con otro operador, haciendo la marcación directa. Exacto. O asociada, asignándolo para que lo haga automáticamente, se pueden acoger a este servicio, que son 12 euros al mes y pueden hablar todo el mes. Exacto. O sea, una empresa paga 12 euros por línea y puede hacer un marketing de... Imagínate a cuántos clientes se puede atender. Imagínate. ¿Mm? Bueno, eso sirve para que la empresa no solo ahorre dinero, sino también se expanda. Sí, y también tenemos otra promoción que sería la tarifa plana total, que sería por unos 42 euros al mes. ¿Qué nos pasa algo parecido? Tenemos la empresa, estamos comprando unos productos, no cambiamos de proveedores porque no te vas a poner a llamar por teléfono a unos y a otros. Te sale más caro al final el collar que el perro, pero claro, con una cosa de esta sí, ¿no? Claro. ¿Cuánto has dicho? 42 euros al mes. Y se acabó. Y se acabó. Y se pueden combinar, es decir, podemos asignar a un número de teléfono las dos tarifas planas y nos olvidamos de pagar un duro más. Creo que para las empresas es una buena opción. Así que tomen muy buena nota porque los precios no son nada. La semana que viene tendremos con nosotros a Julio García, para que nos hable de todas estas promociones, porque hay que recordar que las soluciones de telefonía móvil, telefonía fija, cable, televisión, ¿todo esto va a llamar a alguien o qué? Sí, es que estoy aquí con la PDA. Claro. Me estoy haciendo lo interesante yo. ¿Me dejas que la vea? Sí, por supuesto, hasta la PDA tiene una tarjeta telefónica. Ya que hablamos de telecomunicaciones. Claro, pues mira, es que Cristina, ¿me dejas, por favor? Sí, sí, te dejo. Pero te preparas, porque... Sí, prepáramelo, sí, mira, a ver lo que tengo que decir. Sí, porque Cristina cada vez se ha vuelto flojilla. No, es que te tengo a ti al lado y digo, trabaja un poco, hombre. Toma, anda, lee. ¿Leo? Ya las noticias hay que dárselas escritas en... Bueno, te la voy a contar a ti, se la voy a contar a todos ustedes. ¿Qué Aniel sostiene? Que la telefonía móvil en España resulta económica. Eso lo sostiene a raíz precisamente de las quejas que ha habido por varios usuarios de que las empresas de telefonía móvil cobren el primer minuto. Exacto, porque siempre decimos, bueno, es que sale muy barata, pero es que ahora el primer minuto, como se suele decir, nos la clava. Fíjate. ¿Qué dicho? Coloquial, ¿no? Porque sí, así no entendemos todo. Sí, no, ya me han clavado otra vez, hombre. Todo el mundo dice, bueno, ya lo han clavado en el primer minuto, aunque después sea. Bueno, pues más por barato. Lo visto es una norma totalmente autorizada y extendida en toda Europa. Y encima dicen que son las tarifas más baratas. Hombre, yo no sé cómo están los demás operadores. Realmente, si uno se acoge a promociones y tarifas planas a través de telefonía fija y móvil, tampoco. Sí, pero bueno, te das de cuenta que a lo mejor pues no todo el mundo tiene esa información también. Efectivamente. Y de información, la segunda noticia. La segunda, pues espérate que está relacionada con las telecomunicaciones, porque ya de camino les recuerdo que Auna ofrece servicios de internet a través de cable, a través de módem, a través de ADSL incluso. Vale. Pues tenemos otra noticia, que los datos personales de los votantes vía online estarán protegidos. Efectivamente, ya mismo votamos. Sí. Y claro, cada vez somos más flojos.
Sí. Para que vaya a ir a un colegio electoral. Y lo importante es que siempre tiene que ser secreto el voto. Y a lo mejor hay quien piensa que haciéndolo vía online, pues bueno, pues no es tan secreto como claro, se va de todas formas, a las urnas. Eso de que esté protegido, ¿para qué? ¿Para quién está protegido? Eso me pregunto yo, ¿qué está protegido? ¿Para que entre un hacker? Vale, estupendo. Pero... Hombre, realmente me imagino que no habrá mucha gente interesada en saber lo que a lo mejor... Uy, que no. ...un ha votado. ¿Cómo que no? Hombre, a ti a lo mejor, pero lo que yo vote... ¿Cómo que a mí a lo mejor? Ni que me fueras a buscar a mí por lo que yo vote. Bueno, el pero caso... Pero tú no pienses en ti ni en mí, tú piensas en otros políticos votando. Hombre, ¿tú te imaginas el cante que sería que pillaran un político de un partido votando al otro? Pero eso también le pueden hacer a través de las urnas. ¿Y tú te crees que a lo mejor no lo saben? No, la urna entra un papelito revuelto. Bueno, tú echas un papel en la urna. Señores, de que estarán protegidos. No, tú echas un papel en la urna y un papel más entre el mogollón que hay. Como no te pongo una cámara oculta en... Tú me has dicho, lee la noticia. Pues yo te digo que vía online pues serán protegidos. ¿Pero para quién? Es que ese es el problema. En fin, yo le recomiendo que las votaciones las hagan como les dé la gana. Y que, bueno, en definitiva, si quieren más seguridad, pues nada, acudan al colegio electoral. Si lo que quieren es comodidad, lo pueden hacer a través desde de internet. Casa. Pero dudo yo que le pueda proteger a alguien eso de mano ajena. Ay, Dios no? mío. No, no, no. Bueno, no. Lo como, que tú digas, no, no, no. Así me gusta. Como veo que hablas poco hoy, ¿vale? Sí, yo... Iré yo a sacarme en la promoción de la telefonía, de las llamadas. Sí, vas a ir, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar ahora de un tema que también es importante y es... hacer copias de seguridad. ¿Oye? ¿Cómo puedes copiar un DVD que cabe 9, que tiene 9 gigas, en un DVD virgen, que es lo que compras, que tiene 4,7? En ocasiones queremos hacer copias de seguridad de nuestros DVD y nos damos cuenta que no podemos. ¿Por qué? Pues porque no caben, sencillamente. Los DVD comerciales, las películas y todo este tipo de vídeos, CD o DVD, ocupan siempre más de lo que soportan nuestras grabadoras. Por ejemplo, 6 gigas, 9 gigas, y nuestras grabadoras solamente llegan a 4,7. Con el DVD Sync en la versión 3.14 o en cualquiera de ellas se puede ajustar el contenido de un DVD para ser copiado, recordando siempre copias de seguridad, nunca pirateo, para ser copiados en una unidad con menor espacio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en primer lugar el programa se llama, como hemos dicho, DVD Sync, es gratuito. Lo primero que hay que hacer es abrir el DVD en el que se encuentra la película. Pues nosotros hemos colocado el DVD Sicarios en la unidad E. Le damos OK y el programa lo que hace es un análisis del contenido. Es decir, qué hay dentro de la película, los idiomas, los menús. Y estando en modo automático nos permite que quepa en una sola unidad de 4,7. Por ejemplo, automáticamente... este programa al analizar el DVD lo ha ajustado para que quepan 4,464 megabytes. Esto es así porque está en automático el vídeo y el audio. Por ejemplo, vemos aquí vídeo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que nosotros sobre la película principal, que sería esta, le vamos a ajustar a mano el ratio. Le hemos dicho que no comprima, que lo haga tal y como está en el original. ¿Qué ocurre? Pues que ocuparía 6,691 megas. Y nosotros solamente podemos llegar hasta 4,7, hasta aquí. Se dan cuenta de la parte roja. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ajustar la compresión. Nosotros vamos desplazando la barra esta. Va aumentando la compresión en lo que sería la película. Y quedaría hasta ahí. Ya caben 4,464 megas. Lo mismo podríamos hacer con los extras. Y con el resto de contenido del DVD. Podríamos también eliminar partes completas, por ejemplo, el idioma. Imaginemos que la tenemos en inglés y en español y no la queremos en inglés, la queremos solamente en español. Podríamos eliminar toda la banda sonora en inglés, cosa que nos liberaría espacio. Incluso podríamos eliminar todo lo referente a los extras, partes que no nos queremos utilizar ese contenido. Una vez hecho todo este proceso, que se hace muy fácil, simplemente tendríamos que decir que vuelva a hacer el DVD, es decir, que haga un reautor. Eso crearía en nuestro ordenador un fichero o unos ficheros que posteriormente tendríamos que copiar a nuestro DVD grabable o regrabable. Hay que recordar que la aplicación DVD Sync es gratuita, que aunque esta está en inglés, en la web que van a ver a continuación la dirección la pueden también encontrar en español, y que nunca hay que utilizar estas aplicaciones para hacer copias piratas. Utilícenla para hacer copias de seguridad, que es lo que autoriza la ley. A
said I'm gonna leave Alabama, mother. Y ahora vamos a ver la última entrevista que se le hizo a Javier de Hacker, porque esta semana no puede estar con nosotros, ya saben, temas de trabajo. Y ellos estuvieron hablando, Javier y Javier, los dos, nunca mejor dicho, pues de tubos de neón, de archivadores y carpetas. ¿Y todo ello para qué? Para modding. ¿Que no tomaron nota? Pues tienen la oportunidad de hacerlo ahora mismo. Bueno, y estamos en la sección patrocinada por Hacker, que hoy está con nosotros Javier. Buenas tardes, Javier. Buenas que además tardes. Hoy es de esos días que viene Javier iluminado, ¿no? Estamos de cachondeo. Hombre, cachondeo. Vamos a ver, ¿estás especializado hoy en traer luces? Hoy traigo mariconadas, como yo me llamo. Sí, bueno, pero oye, la gente le gusta. Bueno, esto se vende como rosquillas. Sí, vamos a ver, aparte de esto que tú dices que se vende, vamos a explicar lo que es. ¿Esto es un tubo de neón? No, neón de cátodo frío, que es importante decir. Suena bien, ¿eh? Suena que flipa. Neón de cátodo frío. Me lo explique. Eso para el tuning, que también se usa para los coches, se instala en el ordenador, en este ordenador con la ventana abierta. Sí. O incluso fuera, hay gente que lo pone fuera, el aire con diferentes colores, lo que hace es que el ordenador se ilumine. O sea, es un tubo de neón, en sí, sí. Plan mínimo, ¿no? Más o menos, sí. ¿En color blanco este? No, no, es todo de colores. Está apagado, esa es roja, por ejemplo. Está roja, ¿no? Sí, la hay roja. Además, trae un montón de cajas. Sí, la hay roja, por ejemplo, la hay en verde, la hay en púrpura o rosita. Como tú has dicho, utilizando tu propia palabra, más mariconada. Más mariconada todavía. Y la azul que está de puta madre, que es la más chula. Luego te lavas la boca, con jabón. Esas cosas no se pueden decir. Joder, que soy gallego, macho, se me va la olla. Bueno, varios colores. Varios colores. Bien, ¿esto cómo funciona? ¿Qué requerimiento hace falta? Porque claro, hay que poner un cebador como el de la cocina, ¿o? Más o menos, un transformador. Te convierte la corriente continua a corriente alterna. En este caso, el que trae una luz te aguanta dos luces. Yo lo que voy a poner dos luces. Esto que tengo en la mano es un transformador. Exactamente. Convierte la corriente continua de un ordenador utilizando los cables tradicionales, o sea, conectándolo en la indicación que pone corriente continua, ¿verdad? Ajá. A ver, esto va así. Yo no acepto. Ahí va. No, ya es cierto. Mira, ya está. Y ahora, el otro extremo. Iría aquí y va convertido ya a X voltaje, que todos lo sabemos. Me recuerda a Bricomanía. A Bricomanía, si coges el campo fútbol. Y tú decías que como aquí tiene un agujerito, para otros dos puedes colocar dos tubos. Si te compras otra luz, no hace falta que pongas dos muertos de estos dentro. Me explico, las luces no vienen con esto. Cada luz trae uno de estos. Entonces, si compras dos luces tendrías para cuatro. Sí, claro, pero si te compras dos luces y montas en torno a dos cacharros de estos, necesitas una caja enorme. O sea, esto es pequeñito, pero vale, pero vamos, yo me compro una de cada color. Sí. Y resulta con dos cacharros estos que te trae, te guardas otros dos si quieres, por si tienes un problema. O y con dos cacharritos para poner del vecino, ¿no? Sí, para que lo enchufe la oreja y... Bueno, no, lo pones en el coche. Bueno, lo del coche, vamos a ver, hemos vendido un montón de estas para la gente, porque resulta que las de coche valen una pasta. Esta lucecita de sí. Cátodo frío, las de coche no son de cátodo frío, lo cual da más calor. Son de cátodo caliente. Sí, son calentonas. Esta luz calienta. Exactamente. Sí. Esta luz de cátodo frío valen 10 euros. ¿Y cuánto vale las de coche? Pues no tengo ni idea, pero yo he escuchado que andan un poco casi 1000 duros. O sea, 30 euros las de coche. Lo que yo he escuchado, yo no vendo luces de coche. Bueno, de pero esto se puede poner en un coche. Se puede poner en un coche. Y los 12 voltios. Y da mucho menos calor que donde quieras. Los 12 voltios que tú quieras. O sea, que entonces sí te viene bien esto. Sí, sí, te viene de puta madre. Perfecto. Con perdón de la otra vez. Sí, lo siento ahí que no veas. Me vuelto de otra vez. Bueno, pues esto sirve, como hemos dicho, para esas cajas sobre todo que tienen el lateral transparente, ¿no? Sí, pero hay gente que ya lo pone en la habitación, lo pone en un lado, ya es que lo pone por la caja por fuera, o sea... Hombre, el tema del tuning... Verá tú, olvídate. Es que está gracioso entre lo que cabe, ¿no? Sí, abre la lata, coge la abrelata, empieza a la caja... Hay de todo, tío. Oye, lleva unas pegatinas, ¿no? Sí, sí, 3M, su pegatinita como Dios manda, nada de los 20 duros, o sea... Ajá. Hemos dicho que está a 10 euros cada uno. ¿Colores en los que hay? Los cuatro colores, rojo... Sí. Verde, azul y el lila y el Barbie, lila, ¿no? Color Barbie. Burpara. Bueno, luego habrá alguna chica que le guste o algún chico. Está bonita. Ahí tenemos puestas todas de colores encendidas y está chulo. Eso para gustos. Más cositas. Y luego viene la cuesta de enero famosa, que en vez de traerme la cámara de fotos digital de 20.000 duros y no sé qué, pues traigo algo baratito, sencillito, pero súper útil. Exacto. Que son los fantásticos archivadores. ¿Cuántos caben ahí, Javier? 208 en este. Madre mía. Este es que más se vende. Es verdad, porque... Oye, además es... Oh, esto es genial, ¿eh? Sí, está bien hecho. Quítale el cartón, que lo voy a enseñar yo este. Sí, hay archivadores y archivadores. Hay archivadores y archivadores. Esto es serio. O sea, lleva, sí, sí, primero lleva su correa aquí, sus anillas, que nos permite
poner la cantidad que deseemos de clasificadores. Que además llevan incluso un papelito para que hagamos el índice. Sí, señor. El índice de toda la ciudad entera. Madre mía. Y lleva todo esto. Todo entero. O sea, lleva. Está todo impresionante. Sí. Yo estoy con este que no está para abrirlo. ¿Ese es igual o? Este cabe en 320. Este ya es la creme de la creme de la creme. Madre mía. No, vamos a montar este chiringuito entero. Bueno, poco más que un portátil. Pero es que además tienes que ver, es una chorrada, este vale 18 euros o una cosa así. Hoy tengo los precios porque como era significativo. Sí. Pero mira que ya tiene esto. Yo es que los he visto de 30 euros. Yo también lo he visto y si las anillas y claro. Lo abres y tienes la mitad en un lado y la mitad en otro porque han pegado. Exactamente. Problema. Y tú levantas esto, se acaban rajando. Exacto. Y tú levantas esto luego en tu casa y se te rompe. Sí. Se te rompe. Además todo el aspecto de que debe costar 5 o 6 mil pesetas. Ya hablo en pesetas ya que tú, ¿verdad? No, pues 18 euros, tío, 3 mil pelas. Y ahora viene el rollo de Reyes, que ya te miraron los Reyes, y ya estás tú tirando tieso de pelas, no tienes un duro y dices, ¿qué me compro, por ordenador? ¿Qué me compro? O tieso de pela o has pillado pelas. Me has pillado pelas entonces por las luces. Bueno, por las luces. No de cada color. O sea, evidentemente. A ver, nos queda un minuto. Muy bien. Sé que tú siempre tienes muchas cosas que contar. Me callo. Te callas. O no te vayas a callar tú, porque. Bueno, sí, la verdad es que hay que contar cosas. Ante todo agradecer a toda la gente que ha llamado por el tema de la ONG, uh-huh. que han colaborado un montón y que hemos conseguido ya pues, muy rápido el dinero para hacer la reforma. ¿Ah, sí? Sí, increíble. Pues mira. Sí, sí, hablamos con un empresario y tal de un sector y nos dijo que, oye, que para adelante. Y dijimos, bueno, esto. ¿Cuándo empezáis? Pues se empezará en un par de semanas, hemos cargado los muebles y todo. Vamos a estar informados un poco de cómo va eso, ¿no? Sí, lo que haremos, te agarramos una oreja y te lo vemos para allí. Bueno, no, yo iré con mucho gusto, no me te que llevar de la oreja. Vamos, si te hace ilusión tampoco pasa nada, ¿no? Tú pagas, sí. Me puedo llevar de la oreja si quieres. Ya ves tú. Pero, no, ya bromas, aparte, sí, nos pasaremos por allí para ver cómo va a quedar claro, todo eso sí. Y por si hace falta algún tipo más de colaboración. Además, pues hemos montado un montón de reading wireless montado dentro y toda la historia, que muy moderno. Pues mira, pues parece que sí. Javier, pues, venga, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por cómo se están portando también con la ONG. Y repite el número de teléfono por si hay alguno que no ha ido del programa y todavía quiere colaborar. Pues el teléfono es el 95. Hablamos de la ONG, no hablamos de hacker, ¿eh? A ver si preguntan por gobernador. Sí. De la ONG es el teléfono de la Esperanza y el teléfono es 95-226-1500. 95-226-1500. Y toda la colaboración es bienvenida. También si hay gente que tiene problemas, te digo. ¿Te pueden llamar a ese mismo número? Sí, sí. 95-226-1500. Y llegó el turno de los juegos y contamos con nuestro amigo Javier. Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Esta semana pensando en todo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Esta semana te traigo el Stone Angel. O sea, un juego de qué? De matar marcianitos. El típico juego de matar marcianitos. Al que hemos jugado todo el mundo, vamos. Sí. Pero muy mejorado. ¿Ese que he visto yo antes? Sí, ese. Y tan mejorado. ¿Por qué has elegido este juego? ¿Qué te motiva? Hay que preguntarte, ¿no? Sí, una palabra que define el juego es entretenimiento. Y este juego es lo que tiene, entretenimiento. Tú te echas una partida y te tienes que echar otra. Ah, te quedas pillado. Te quedas pillado. Además que tiene un argumento muy simple. Se trata de matar todas las naves que te encuentres por ahí. Podemos irlo viendo mientras tanto, sí. Si te parece, porque más que contarlo, a la vez nosotros podemos irlo explicando. Juego típico de marcianos que tienes que irlo matando. Oye, pero unos gráficos muy bien, ¿no? Porque admite OpenGL, OpenGL, y encima rinde en un procesador en un 300. O sea, un 300 y de memoria RAM, ¿cuánto? Muy poco. De memoria RAM, el RAM de la tarjeta gráfica. Con 8. ¿8 megas nada más? 8 megas nada más. O sea que muchas veces cuando ponemos un juego, resulta que el juego necesita una máquina, lo bestia. Sí, pero este nada. Este, ¿no? Es una máquina muy básica, tiene aquí un juego para un buen rato. Bueno, y yo he visto antes que lo que pasa es que hemos estado en la otra grabación, que hay bombas, hay relámpagos, hay una especie de rayos. Sí, según las naves que te mates, hay unas que te ofrecen unas armas especiales, sí. Que te las vas cogiendo, y en un momento determinado, por ejemplo, si quieres utilizarlas con el mozo al final de la pantalla, sí. Pues, se llama Storm Angels. O sea, ángeles de la tormenta, podemos decir, ¿no? Sí, o tormenta de ángeles. A saber. Y consiste en eso, es un mata marciano, tipo de antes de las máquinas de juego, nada más que claro, utilizando la tecnología actual. Y bueno, como vemos, tiene los efectos de bombas y de incluso sonido muy bueno, ¿verdad? Sí, el sonido está bastante bien. ¿Has jugado mucho ya o qué? Sí, la verdad es que sí. Te llevo una buena tarde. Chao. Bueno, Javier, ¿dónde se puede conseguir? Pues lo podemos conseguir en softony.com, sí. En la sección de juegos. O sea,
para que no nos compliquemos la vida, tú sí. bajas casi siempre. Sí, esto, además, ocupa 7 megas nada más. O sea, se baja rápido, ocupa poco la máquina y necesita una máquina con pocos recursos. Sí. Tiene ajuste de resolución, ¿no? Se puede poner sí. un nivel detallado, 1024x600, como se quiera. ¿No? Oye, pues un juego que sin duda puede entretener bastante este fin de semana a nuestros telespectadores. Bueno, el domingo por la noche y el lunes y a partir del lunes también, pues claro, toda la semana. ¿Tú cuánto has matado ya? ¿Has hecho algún récord? Poco. Bien, Javier, pues vamos a recordar que lo pueden descargar en www.softonic.com. O bien también pueden enviar un email a Javier. En el caso de Javier, el correo es juegos@mundodigital.net. Si no se han enterado de que lo pueden descargar en Softonic o quieren alguna cosa más, Javier, es que lo he descargado, no está, ¿dónde lo busco? Envíenle un email, él se lo contesta, le dice el enlace que es y demás. Incluso algunas cosas sobre el juego. Sí. Porque muchos trucos no tienen, es decir, la verdad. No, simple, no. Simplemente eso, matar. Además, a todo trapo el audio no veas cómo pega, sí. Porque eso sí lo he probado y pega una caña tremenda. Bueno, un juego simple, para la semana que viene sí traes un juego complicado, ¿no? Sí. No vamos a decir cuál, pero que se preparen aquellos que les guste gastar en hardware porque son de los que necesitan. Esto necesita llamar. Javier, muchísimas gracias. Gracias. Y ahora vamos a seguir con el programa, pero vamos a hablar de una cosa tan importante como son las redes, porque claro, vale, jugamos con un ordenador, podemos jugar en red, pero es que es guay jugar con red inalámbrica. Y ya estamos casi terminando el programa, pero no podemos hacerlo sin hablar de Top System y por supuesto con José Luis Lupiáñez. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí deseando hablar de muchísimas cosas, pero siempre me dejan muy poquito tiempo. Cargado, porque ya te veo cómo está la mesa. Cargadito. Porque en principio vamos a hablar de lo que se llama red inalámbrica. Red inalámbrica, porque ya sabemos que una de las mayores utilidades del ordenador, ya sabemos, juegos, acabamos de ver algunos ¿sí? juegos. Y sé que hay mucha gente que se reúne en una casa y monta unos grandes tinglados poniendo muchos ordenadores en una casa, en un local, y claro, siempre tienen el problema, el cableado, siempre ese gran problema. Que siempre decimos todo. Vamos a quitarnos ese problema. Vamos a quitarlo, no quiero cable. Y no, hay una forma de hacerlo. Una manera de hacerlo muy simple y muy económica. Pues si se ponen de acuerdo, pues pueden adquirir un punto de acceso, un access point, muy baratito, alrededor de los 150 euros. Y si se ponen de acuerdo varios amigachos, lo consiguen y lo compran muy fácilmente. Después, tarjetas de red para portátiles. Tarjeta de red wireless, PC MCIA. Para aquellos portátiles sí. que fueran un poco más antiguos y no tengan el sistema wireless. Aunque ya sabemos que todos los portátiles, si se pasan por cualquiera de nuestras tiendas, pueden ver nuestros portátiles de última generación ya con el wireless. Y si no... Dime, vale, ¿si no qué? Estos ordenadores ya que son de sobremesa, que todos tenemos uno. ¿Vamos a ponerle una tarjeta wireless? Pues también la tenemos. ¿Está aquí? En PCI. ¿Qué te parece? Recordamos, Access Point, unos 150 euros, más baratito, seguro que sí. Tarjetas de red, PC MCIA y PCI, sobre los 50 euros. Oye, ¿qué te bien, parece? ¿No? ¿Cómo no ha solucionado la vida en un Hombre, momento? Hombre, la solución, echan el ordenador debajo del brazo y venga, vámonos, ¿a qué casa vamos? Se tiene que llevar solo el punto de acceso, porque ya las tarjetas de red, supongo, ya la tienen instalada. Y lo más importante, ¿no? Nada de cables, que a todo el mundo siempre nada, nos molesta. Se acabaron los cables. Un colega que tenga a lo mejor su ADSL, pues si quieren hacer también lo que son juegos compartidos a través de Internet, pues ya lo pueden conectar también, su ADSL, punto de acceso y cada uno también conectado. ¿Te ha parecido bien, no? Oye, estupendo. Bueno, ya pues sabemos, mis amigas y yo, lo que vamos a hacer este fin de semana. Muy bien, muy vamos bien. Vamos a conectarnos. Y ahora, aquellas empresas que dicen, sí, yo quiero un portátil última generación, o quiero un ordenador última generación, o quiero que me instalen todo este sistema inalámbrico en mi oficina, pues recordemos la subvención Ciberpyme 3. Pues lo estamos poniendo muchísimo más fácil. Aparte que ponerlo en nuestra página web, nos hemos puesto también Serviplaza a través de Unicaja. O sea, entrando en Serviplaza o entrando en nuestra propia página web, ya lo ven, allí abajo pone Ciberpyme 3. Ahí lo tenemos, con todas las condiciones, todos los detalles que puedan sacar para esta subvención. Incluso si quieren solicitarla, pues allí lo tienen, arriba a la derecha, lo tienen, solicitar formulario, todos sus datos, le dan a aceptar y me llega a mí personalmente, yo inicio el proceso de recogida de datos y de entrega de documentación. Y así ¿qué de te fácil, parece? Porque además no tienen que moverse, contienen el ordenador, entrando en esa página, ya iniciamos ya el la proceso. Solicitud. Y pueden obtener cualquier tipo de portátil última generación. Ya voy a recordarlo un poco, sí, lo que es la inversión eran 1.500 euros más IVA, que son 1.740.
De esos 1.740, la Junta de Andalucía le va a dar 975. No está nada mal, ¿eh? Estupendo. Oye, es que pero además, también a través de nuestra página web se pueden contratar su línea de SL porque también la subvencionan. Oye, ¿qué tal? Pero es que dan 275 euros por un año. Es decir, contratas tu línea de SL en nuestra página web, la contratas y al cabo de un año, 275. Pero recordamos, esto es para Ciberpyme. Pedimos compra de equipamiento o que nos instalen una red o cualquier tipo de instalación en su oficina. A la vez que nos piden los equipamientos, pueden pedir la línea de SL. Y también se la subvenciona. 975 más 275. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien, ¿no? Respira. Respiramos un poquito. Que ya lo has soltado. Para nuestros socios. Voy yo, porque aquí estamos todos apuntados al Club Social de Ecosystem. Sí. Muchas ventajas, muchos beneficios. Cuéntame, pues, si se me ha escapado algo. Bueno, no se te ha escapado nada. Muy bien. Recuerden que las tarjetas que tenemos nuestros carnets de socios, ¿y para qué puede servir? Por ejemplo, ya dijimos una avanzadilla la semana pasada. El 20 de febrero tenemos en el IES Torre del Prado, aquí en Campanella, vamos a hacer una exposición, vamos a hacer un congreso donde vamos a hacer todo tipo de instalaciones, donde pondremos puntos de acceso, tarjetas wireless, portátiles wireless, todo lo último. Una gran muestra. Muy bien. Pues nuestros socios están invitados. ¿Ah, sí? Sí, ¿podemos ir allí? Pues claro que sí. ¿Y verlo todo? Claro que sí. Ya hablaremos también de conciertos, donde nuestros socios tendrán precios muy especiales, o incluso ya pensaremos si lo hacemos totalmente gratis, ¿eh? Y para las compras también en cualquier de nuestras tiendas, también tienen grandes ofertas. Bueno, y si yo voy ahora a Ecosystem, ¿qué ofertas me encuentro? Porque me voy a pasar y no sé todavía lo que elegir. Bueno, te puedo iniciar. Línea de SL. A todo aquel que contrate una línea de SL, tendrá de regalo una webcam. A ver, mira, buen regalo. Aparte de las ofertas típicas que, o sea, que creo que ahora ahí dice alta y modem gratis. Pues también ya está. Ya lo tienen allí. Mira. Ofertas, pues ya saben, tenemos siempre 4 series de ordenadores ya premontados que se lo pueden echar carrito con unos precios muy especiales. Desde 499 euros hasta 1.149 euros. ¿Qué es lo que cuesta eso? ¿Qué es lo que yo cuesta? Que llego siempre a última hora y me entero. Ya llegas tú a... Tenemos 4 ordenadores ya montados. Top Home a 499 euros. Top Family a 899. Top Family XP 929. Y Top Master 1149. Perdón, ¿eh? O sea, para todos los gustos. Es que tú vas a llegar y seguro que el que me pidas está ahí. Y dame el más barato, lleva ya el monitor de 17 pulgadas. Por supuesto. Que además son de los buenos. Negro plata, o sea, son bonitos y todos. Sí. Madre mía. ¿Tendrás alguno? Si es que en todos existen, todos somos bonitos. Pues eso es cuestión de gusto, tío. Yo jamás diría eso de ti. Bueno, también recordar serviplaza.com a todos aquellos clientes de Unicaja, desde la misma página de Unicaja, en serviplaza.com, pueden ya solicitar también desde su línea de SL, comprar los equipos y solicitar su subvención. Estupendo, José Luis. Pues mira, muchísimas gracias por mantener informados a nuestros telespectadores, tanto a ti como a Ecosystem. Cristina, muchas gracias. De nada. Y muchísimas gracias a todos ustedes por aguantarnos una semana más. Recuerden que nos pueden ver los domingos a las 9 de la noche y los lunes a las 8 y media de la tarde. Cualquier consulta, cualquier cosita, pues ya saben, nos envían un email a consultas@mundodigital y de ahí la atenderemos. Muchas gracias a todos.